muchísimo gusto saludarlos de nuevo y claro, les hemos traído buenas noticias. Claro, me voy a quitar el disfraz del video anterior porque estoy disfrazado como el video anterior. ¿Sí? Sí, parece que fuera el mismo día. Eso. A ver, ¿cómo me veo así? ¿Cómo luzco ahí? Bien. ¿Luzco bien o me veo raro? No, bien. ¿Tengo look? Sí, ¿ustedes sí. qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Manden sus comentarios, por favor. Oigan, esto se llama... Pase lo que pase, siempre habrá buenas noticias. Exacto, así es la onda. Cada vez es un poquito más difícil hacer esta sección porque cada vez hay menos buenas noticias, pero bueno. Así que bueno, estas son las buenas noticias del día de hoy. Muchas malas noticias hubo en los días anteriores. Oaxaca, Chiapas, CF, nuestra hermosa Ciudad de México, Puebla, Puerto Rico, Las Vegas, Miami, España. No, esto está convulso. Pobrecito de México y Estados Unidos, le ha llovido. Sí, con ese presidente pareciera que fuera un karma, créanme ustedes, ¿no? Uno dice, pero es que desde que este hombre entró, las catástrofes apuntan hacia los Estados Unidos. Es que con tremendo mal espíritu, con esa mala energía negra que tiene este hombre, pues imagínense ustedes, Trump abre la boca para deshacer y destruir y se mueve para lo mismo. Es un pobre diablo desde mi punto de vista. Es un hombre extremadamente mentiroso. Es un hombre que engaña, hace triquiñuelas. ¿Saben ustedes que escuché yo una frase hace tiempo y la voy a compartir? Que dice, detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Y por supuesto, crimen en muchos aspectos. Y este hombre seguramente ha cometido muchos crímenes. Primero, la evasión de impuestos. Eso es un crimen. Ah, pero no le deba uno al gobierno de los Estados Unidos un pinche dólar, porque te la está haciendo de pedo la IRS, ¿verdad? Pero este ampón, que ahora es el presidente de los Estados Unidos, no quiere exhibir su pago de impuestos. ¿Por qué? Porque es un ladrón. Luego de ahí, todo lo que hace con los trabajadores, lo que roba, lo que tranza, todo. Se le nota en el figurín y así es una gran parte de esa gente que tiene grandes fortunas. Son unos criminales. Así que bueno, pues le dio duro a Estados Unidos. Sigue pasando esto de Las Vegas. Nuestro corazón y nuestro amor para toda esa gente. Para el mundo. Para el mundo. Para nuestro amado Houston, que de allá somos. Y todos nuestros amigos, afortunadamente bien. Y bueno, pues todos los que tengan un momento de pesar en su vida, les mandamos un abrazo. Y nuestros amigos y familiares en Ciudad de México y todos nuestros paisanos mexicanos. Yo quedé en shock cuando vi lo que pasó en Ciudad de México, de verdad. ¿Saben por qué? Yo viví el terremoto del 85 hace 32 años. Yo tenía 17 años. Entonces fue un episodio duro para nosotros, 10.000 personas muertas en la capital de la República, algunos amigos míos se fueron en ese momento, fue muy difícil nuestra ciudad, todo lo que aconteció después, el tiempo, la herida, la bronca psicológica, y antes cuando eso pasó hace 32 años no se hablaba de estrés postraumático, ni de venga para hacer el yoga, ni lo vamos a aliviar, no, cada uno nos quedamos con ese dolor muy profundo, que quedó ahí guardado. Y esto lo platicaba yo ayer con Héctor Rojas, Héctorín, que también un amigo que estuvo en la Ciudad de México y ahora estaba en Valparaíso y se fue para Brasil y ahí está. Y ayer estábamos platicando, me habló por teléfono para compartirme que se sentía triste, fíjate, que había entrado en depresión después de lo que pasó. Y yo les quiero decir que lo entendí y platicamos de eso porque yo también en los días subsecuentes me sentí un poco triste, hagan de cuenta que me regresé un poco en el tiempo y a veces cuando vi las imágenes y todo esto sentí esas sensaciones que tuve hace 32 años de una tristeza, de un vacío, de una melancolía, ¿no? Un poco como de angustia. ¿Por qué? Porque son heridas muy profundas que le pasan a uno, son cosas sumamente profundas, pues, ¿no? Que han causado una gran herida interiormente. Y ahora que vimos esto, que fue la segunda parte de la película, pero casi igualita, además de una cosa increíble, el mismo día, o sea, es una cosa de locos, como dice JJ, es una cosa de locos, no manches, o sea, el mismo día, o sea, es como sacarse la lotería dos veces el mismo día, no pasa. Bueno,
O sea, cuando yo creo que todos los habitantes de México, cuando eso pasó ese día, quizás estaban pensando, esto no puede estar sucediendo. Es una broma, es una mala película. Lo mismo pensé yo cuando el 19 de septiembre de este año 2017, esa mañana yo a ti te comenté, en un día como hoy volvimos a nacer. Cuando mi madre estaba viva, mi padre y mis hermanas están vivas, acostumbrábamos a hablarnos mi mamá y yo cada 19 de septiembre, además de muchos otros días, para decirnos, ya fuiste a la iglesia, ya rezaste, mi mamá prendió una veladora, porque ese día realmente quedamos vivos nuevamente, ¿no? Quedamos, el edificio que quedó en pie alrededor de nosotros fue en el cual nosotros vivíamos. Y fue muy duro, pues, y ese día volvimos a nacer, y ese día, yo no sé si recuerdas, te dije esa mañana, en lo que conversábamos ahí, te dije un día como hoy volvimos a nacer. Y a las pocas horas me avisan que en México había tenido un terremoto, en donde al ver las imágenes fue una cosa terrible. Bueno, fue un feedback, ¿no? Un déjà vu, un volver al pasado, un estar ahí nuevamente a la distancia, ¿no? Con aquello. Entonces Héctor, mi amigo, se sintió triste, sí, yo también, no al grado de Héctor. Pero creo que muchos mexicanos que vivimos en ese momento y que estamos en el extranjero, en diferentes países, creo que debimos de haber sentido eso. Así que, bueno, pues una desgracia para nuestra ciudad. Afortunadamente murió poca gente para tal magnitud, casi 300 personas a comparación de 10,000. Como dijo Trump en Puerto Rico, les fue bien, ¿no? Les fue bien porque hubo pocos muertos. Pero las mismas historias del 85, corrupción, impunidad, malos manejos, malos materiales, permisos no autorizados, no reconstruir lo que se dañó y es lo que se vino abajo. Así que bueno, pues esto se trata de buenas noticias, pero di mi resumen. Así que bueno, se me está yendo esa tristeza. Cuando hablé con mi familia, mis hermanas, revivir los momentos, claro, fue muy difícil aún a la distancia. Y ya me imagino mi gente allá, pues debe haber sido algo terrible. Así que bueno, buenas noticias, bebé. ¿Algo más que decir de preámbulo? Nada, vamos a las buenas noticias, dale. Sigo yo. ¿Se cumplieron? Dale tú. ¿Qué se cumplió ayer? Ayer fue el Día de la Música acá en Chile. ¿De la música chilena o de la música? De la música chilena. Algo así. Y aparte se cumplieron 100 años de la gran Violeta Parra. Uh-huh. Así que hubo... No empieces a interrumpirme, por favor. Que si no el video va a quedar como el pasado. Así que hubo un montón de festivales ayer, conciertos por todos lados, no sé qué, en el Museo de Violeta Parra, que ahí está el video, véanlo. Ahí le hicieron toda una fiesta, ¿no? De cumpleaños a la Violeta. Y bueno, por allá anduvimos, así que sigue la nota. Gracias. No me interrumpas porque si no el video va a quedar como el pasado. No, no, 100 años de la extraordinaria Violeta Parra, de su nacimiento, de haber llegado a esta tierra. La familia Parra, una familia muy querida y muy representativa de la cultura y el folclor chileno y latinoamericano. Gracias a la vida es la pieza que la hizo famosa, pero tiene mucha más obra y demás. Volver a los 17, extraordinaria y bella también esa pieza. En fin, vean su discografía ahí. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació el 4 de octubre del 17 en San Fabián de Álico, provincia del Ñuble, y desde ahí ella emerge como una de las cumbres de la cultura chilena. Así que bueno, una buena noticia, se recordó aquí a Violeta Parra, su legado, su nacimiento, todo lo que nos ha dado a América Latina, con su arte, sus bordados y todo, así que listolín, buena así noticia. Así que listo. Oigan, fíjense que también, bueno, me agarraron impreparada. Ah, no importa, no importa. Salieron unos audífonos que los hizo Google, que traducen en tiempo real, y eso la verdad es que está muy chido, se llaman Pixel Boots. Estos son los audífonos Bluetooth que permiten acceso rápido al asistente de Google y hace pues las traducciones en tiempo real. Está chocada la cámara. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora que anduvimos en Brasil, nos podíamos poner estos cositos y nos traducía en español, y eso está chido, ¿no? Se los pueden comprar todos los brasileros para todo el turismo de todo el mundo que reciben, allá que nadie habla nada más que portugués. Y
entonces la compañía Google presentó el día de hoy sus nuevos teléfonos Pixel 2 y Pixel 2 XL. Sin embargo, también anunció otros lanzamientos. Entre los nuevos productos, el buscador presentó un par de audífonos Bluetooth llamados Pixel Buds, los cuales se vislumbran como los claros competidores de los AirPods de la firma de Cupertino. ¿Ustedes conocen esos, los AirPods? No, no los conozco. Bueno, no son inalámbricos como los... Aquí te estoy viendo, estás bien. Como los audífonos de Apple. Los Pixel Buds están conectados por un cable que impide que se pierdan con facilidad. Además, el auricular derecho cuenta con un touchpad que permite conectar llamadas, ajustar el volumen y controlar la reproducción de música y activar al asistente de Google. Así que, bueno, ahí están. Búsquenlos. Entiende alrededor de 40 idiomas. Y están baratos, no están caros. ¿Cuánto? $160. Ah, está bien, hay que decirle a tu mamá que me compre unos. Sí, ok. Bueno, pues eso. ¿$160? Sí. Están súper bien. Sí, bueno, eso. ¿Y qué otra cosa? Esa es esa noticia. Y luego están todos los Nobel. ¿Fueron mexicanos casi todos? No, hay ningún mexicano ahora en los premios Nobel. Pero espérame, yo quiero apuntar un poco a ese asunto. Fíjense ustedes que esto de los AirPods está a todo dar porque se acabó el estudiar los idiomas. ¡Ah! Bueno, digo, quien quiere estudiar los idiomas, eso está muy bien, permítanme, porque ahí está. Eso está muy bien, quien quiere estudiar idiomas, pero se nos hace la vida más fácil. ¿Por qué? Porque ya para ir a Francia, ya para ir a Italia, ya para ir a España, si usted habla inglés, o sea, ya se acabó el problema y la barrera. Ahora que estuvimos en Brasil, dijéramos, empezamos a hablar, ¿qué te gusta? ¿Un 10% de portugués? Sí. Sí, más o menos. Pero es muy difícil establecer un contacto con la gente cuando no hablamos el idioma porque hay una barrera que lo impide. Nosotros somos hablantes de la lengua inglesa y la lengua española. Así que, bueno, con eso la libramos, digamos. Pero, por ejemplo, los brasileños que no hablan nada más que portugués y uno que no habla portugués, entonces un problema. Con ese aparatito, San se acabó porque traduce en tiempo real. Imagínate qué maravilla. Ya puede uno ir a cualquier parte del mundo. ¡A China! A ver, imagínate tú. A ver, vamos a China. ¿Quién coño habla chino? Bueno, 1.400 millones de chinos. Pero uno aprender el chino o el japonés, asunto arreglado. Asunto arreglado. Bueno, los premios del Nobel, yo nada más quiero decirte porque son muchos. Felicidades a todos, señores del premio Nobel. La literatura se la llevó Gran Bretaña, un británico, premio Nobel de literatura. Así que gracias, hay que buscar ahí el libro, leerlo, a ver qué tal. A toda la gente que ha descubierto y le ha dado beneficios a la medicina, a la salud, a la ciencia, a la mente y a todo eso, y se han llevado el premio, la feria y el honor de ser distinguidos con eso. Gracias, gracias por aportar y por darnos tanto y por hacer un aporte grande a la evolución de esta raza tan involucionada o tan no evolucionada que se llama la raza humana. ¿Verdad que sí? Así es. Hasta viene la siguiente para despedirnos. No, oigan, fíjense que, bueno, este es un comentario, es una noticia que había visto desde el otro día. Ahora ya Tinder tiene en sus opciones poner que eres transgénero. Ah. Y entonces ya tiene para qué sexo eres, femenino, masculino o transgénero. Y bueno, eso es una muy buena noticia, pues digamos que para la comunidad LGBT. Sí. Y bueno, igual para todos. Para porque, todos. Por ejemplo, la gente hetero que use Tinder y que de pronto se encuentre con un transgénero que no sepa que es transgénero, pues claro, ya corre peligro. Así que es una buena noticia. Claro, corre peligro de encontrarse con algo que no quería. Que no le guste, exacto. O que no le guste, porque, por ejemplo, yo he usado Tinder. Uh-huh. Entiéndanlo, por favor, entiéndanlo. ¿Saben para qué es Tinder? ¿Saben para qué es Tinder? Para irse a la cama con alguien, señoras, señoritas. Si no les gusta ir a la cama con alguien, no usen Tinder, vayan a Facebook. Tinder por eso tiene una llama por caliente, es para ir a la cama. Y hay mujeres que ponen, si solo quieres sexo, olvídate de mí. Espérate, estás en la app equivocada. Tinder,
Tinder es para relaciones ocasionales, sexuales, así que no le anden haciendo a la puritana, ¿sí? Que hay, que los hombres solo quieren sexo, pues vamos a eso. O sea, ustedes no han entendido que eso no es para salir de la mano. Hay otra aplicación que se llama Somos Novios, ¿sí? Y esa la bajas, Somos Novios, suena la canción de Armando Manzanero, ¿sí? Sí, de veras. Y su icono es así de la manita por el parque. Así que vayan y busquen eso. Lo demás es sexo. Sexo. Queremos sexo. Bueno, sí, me encontré un transgénero. Y él parecía una mujer, hice match, pero yo no vi que era transgénero. Y puso ahí, antes de escribirme, lee la información. Soy trans. Ah, claro, ya va uno y lee. Chido, chido. WhatsApp. Ah, WhatsApp remodeló sus emojis, ahora sus facciones, por ejemplo, tienen los ojos como más... Más grandes. Más gruesos, las pusieron así más... ¿Ya parecen caricatura japonesa? Ya parecen... No, ay, qué terrible. Yo no sé por qué a la gente... Disculpen si los ofendo, si alguno de sus seguidores o los que nos está viendo por primera vez les gustan las caricaturas japonesas, yo no sé qué les ven. El manga. Porque son... Aparte a mí se me hace como muy bobo. Aparte a mí las historietas no me gustan, ni de cómics, ni de los japoneses, no me gustan. Es una chica ruda. Se hace una pérdida de tiempo. Tengo a un tipo agregado en Facebook. No es un amigo. Que íbamos juntos en la secundaria. Y ese hombre, Dios, está traumado con los cómics, pero traumado. Y el otro día sube, aparte que es un estúpido, sube una publicación. Lo bueno es que no es amigo. Pero lo tiene en Facebook. No entiendo para qué, pero ahí lo tiene. Y luego... Sube una publicación a Facebook un viernes en la noche que dice... hace su check-in en un bar en Veracruz y pone, estoy en barecito, pero a estas horas muy bien pudiera estar en mi casa leyendo un cómic. O sea, qué estupidez, o sea, ya estás enfermo de la mente, sueñas con cómics, así tiene el cuerpo tatuado con cómics, es un baboso. Él es un cómic. Él es un cómic. Se peina como el... Pikachu. Se hace peinado Pikachu, se hizo un Pokémon aquí, trae bigotes de Pokémon. No, pero es de los cómics de Marvel, está así como... ¡Ah, no! ¿Y él está bien flaco? Sí, está bien flaco, ni al y caso. Y se tatuó al hombre araña bien mamado. Sí, así. No, se puso aquí el escudo de Iron Man, aquí así como rajado y como si él por dentro tuviera Iron Man. No, una babosada, pero bueno, no, los emojis solamente le hicieron los rasgos un poquito más gruesos y ya, así que hay que... Hay que actualizar la aplicación para que le salga lo de WhatsApp. Bueno, eso es todo, ¿no? Vámonos ya, ya me cayeron mal todos, sí. Ya me quejé del mundo. Saludos a Trump. Trump desde aquí, desde Chile. Siéntate. Sí, ojalá te manden a Marte.